Hola, ¿qué tal mis queridas uñísticas? Sean bienvenidas al canal. Yo soy Esmeralda y traigo para ti esta clase número 1 de glitters. En esta clase vas a conocer todos los tipos de glitters que hay y vas a conocer sus características para que de esta manera puedas utilizarlos correctamente. Además que así ya no te confundirás a la hora de aplicarlos ni de comprarlos. Pero bueno, ya no te quiero hacer esperar más, así que comencemos. Este glitter, véanlo, está hermoso. Bueno, la verdad es que no voy a estar repitiendo esto todo el tiempo, pero todos me encantan. Están preciosos. Y este en especial, véanlo. Quiero que vayan checando los diferentes tipos de glitters. Este y el que les acabo de mostrar anteriormente parecen de la misma clase. Pero no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias o por lo que creemos. Por eso es que yo quise traerles esta clase, porque he notado que a muchos glitters les llaman iridiscentes y ya a todos ya son iridiscentes, y porque se ven de colores ya son iridiscentes, y la verdad es que no. Hay diferentes clases de glitters y yo te voy a mostrar cuáles son las diferencias para que ahora sí ya puedas utilizar la definición. Y bueno, lo que tenemos que saber primero es que hay distintas clases de glitters y que este no tiene adherencia propia. Siempre tiene que ser mezclado, ya sea con acrílico o con gel, para darte un resultado y que pueda tener un secado. Aquí les muestro el primer tipo de glitters y este se llama iridiscente. Estoy colocando aquí de varias tonalidades y sus características son que están hechas de poliéster, acrílico, silicón y pigmento. Su principal característica es que el color de este glitter cambia dependiendo del ángulo de donde se observa y de la luz que lo refleja. Ahorita les voy a ir explicando con más detenimiento para que logren comprender y se graben perfectamente todas estas características de cada uno de los tipos de glitters. Una cosa importante que quiero mencionar es que estos glitters no son de color sólido y como tienen ciertos reflejos, por eso es que tienden a cambiar según el ángulo de la luz y también la base en donde sea aplicado, porque como te mencioné, este glitter no es completamente sólido, tiene un cierto grado de transparencia o lo puedes llamar también semi-translúcido. Quiere decir que si yo lo aplico sobre una base tal vez más intensa o de otro color, su tonalidad y sus reflejos pueden cambiar. Voy a continuar con el siguiente tipo y estos se llaman prismáticos. En su mayoría están compuestos por los mismos elementos que el anterior, que son fibras, láminas metálicas, pigmentos y poliéster. Pero estos, a diferencia de los anteriores, pueden reflejar y refractar los colores o las tonalidades de un arco iris dependiendo de la luz o del ángulo de donde se observa. Y quiero que notes algo. Aquí estoy mostrando en diferentes tamaños. Uno es súper fino, el otro es el regular y el otro es más grandecito, es este, que es como colita de sirena, pero al igual los tres son prismáticos. Estos son semi-translúcidos y si tú los aplicas, por más que lo apliques concentrado, no va a llegar a ser totalmente sólido en su aplicación. Así es que por eso a veces se utiliza para hacer mezclas o se aplican encima de otro color para intensificar su brillo. Estos muchas veces les llaman iridiscentes, o sea, cuando no sabes distinguir bien entre un iridiscente y un prismático, pues es común que lo confundas. Pero su principal diferencia es que el iridiscente siempre va a ser de colores y el prismático no. Y el siguiente tipo de glitters se le llama metálico y es este morado que acabo de colocar aquí. Su principal característica es que es un color puro e intenso que refleja su solo tono. Este no refleja ningún otro color como arco iris, no tiene destellos de otros colores y tampoco cambia de color. Vean que es sólido, solo es morado en este caso, pero les voy a mostrar otros para que noten la diferencia. Hasta aquí llevamos tres tipos y quiero que vayan conociendo las diferencias entre cada uno. Este, por ejemplo, no requiere base para verse totalmente intenso, totalmente pigmentado. Este, si tú lo aplicas directamente o en una mezcla, va a cubrir totalmente la base en donde lo apliques. Y quiero mencionar que, en mi opinión personal,
No importa la marca de glitters que utilices, siempre y cuando cumplan con las especificaciones que yo te voy a comentar en este video. Ejemplo, pues lo más común que debes de saber es que el glitter no se tiene que despintar cuando lo mezclas con el acrílico y el monómero. Más bien cuando lo humedeces con el monómero. Ese es el primer y más importante detalle que tú tienes que tomar en cuenta al utilizar un glitter. Siempre haz una prueba antes de aplicarlo en tu clienta o en tus uñas para que veas que no se despinta. Porque hay unos que son de cierta calidad que sí se despintan y ahorita voy a estar hablando de ellos. Pero vean, aquí estoy colocando puros metálicos para que veas cómo es que se ven. Voy a continuar con este otro tipo de glitters que se llama holográfico. Este glitter está compuesto al igual que los demás de poliéster, acrílico, láminas metálicas, etc. Tienen también pigmento de color y ya hacen esta bellísima mezcla. Su principal característica es que su base es de color completamente sólida, o sea, no es translúcido y además es tridimensional y refleja dos o más colores. Este es el que conocemos comúnmente como tornasol, que a veces decimos, ¿es este plata tornasol? ¿Es este dorado tornasol? Y se parece a los efectos holográfico también o arcoíris que utilizamos ahora en estos pigmentos. Entonces tenemos que saber que si aplicamos este glitter o este tipo de glitters, no requerimos aplicar algo de base porque este tiene una cobertura también completa. Y pues obviamente sí podemos hacer mezclas también con él, pero es de color completamente sólido. Y este, como les comenté, refracta dos o más colores, o refleja dos o más colores. Quiere decir que sí se va a ver ahí como unos puntitos, pues de colores, como tipo arcoíris también. Quiero mostrarles estos tipos de glitters prismáticos. No solamente hay estos, quiero que sepan que hay en muchas formas, puede ser un poquito más fino, un poquito medio o puede ser más grande incluso. También hay unos pequeños slice o como tipo sprinkles pequeñitos que son como unos palitos, como unas fibras. También hay colita de sirena y otros tipos de figura en este mismo material. Este otro tipo de glitters se llama compuesto. Y como su nombre lo dice, este glitter está compuesto de varios de estos glitters que ya mencioné y tiene una tonalidad, pues aquí sí no lo puedo definir, simplemente va a tener una mezcla de glitters y va a reflejar diferentes tonalidades. Solo que a veces podemos confundir con los glitters holográficos porque tienen destellos de varios colores, vean. También hay veces que lo puedes llegar a confundir con un glitter iridiscente, pero te vas a dar cuenta poco a poco y vas a aprender a distinguirlos, sobre todo porque el iridiscente recuerda que es semi-translúcido. Este pues es una mezcla y siempre notarás puntos de diferentes colores. Ahora sí, quiero que me ayudes a identificar cada uno de estos glitters con las especificaciones y características que te acabo de dar. Este es un azul metálico porque solamente tiene un tono y refleja únicamente su propio tono. Este es un iridiscente, no es completamente sólido y refleja otra tonalidad. Este que estás viendo aquí es un compuesto. Ve cómo tiene diferentes elementos, pequeños y grandes. De esta manera es muy fácil distinguirlo, pero hay unos que sí te confunden un poquito. Vean este otro glitter que es de una marca económica a comparación de este que es el que normalmente utilizo. También me encanta porque se parece muchísimo, de hecho por eso lo compré y lo he utilizado y funciona exactamente igual. También es iridiscente. Este te puede llegar a confundir, pero checa bien las tonalidades de glitters que tiene. Tiene azul y verde, por lo tanto es un compuesto. Además de estos glitters están los epóxicos que se utilizan como para manualidades. Lo malo es que se despintan fácilmente porque están hechos a base de pigmento y agua o alcohol. Entonces no son muy resistentes al monómero. Están los de poliéster también, que son los que se utilizan en la industria textil. Y también hay otros que son de fantasía para decoraciones, maquillajes, etc. Ya son una decoración como un poquito más grande. Vean este otro. Es metálico ya que únicamente refleja su propio color. Este también es metálico. Este otro es compuesto. Vean cómo tiene varios elementos. También, además de que es uno de mis favoritos, está este que también es prismático. Vean, este es un poquito más grandecito. A veces no se alcanza a apreciar aquí por la cámara, pero la verdad es que sí se ve como un arco iris. Este otro, ay, este es el número uno, es mi favorito.
Y este es un compuesto, aunque pensaron que tal vez era un prismático o iridiscente. Hasta aquí, espero que no haya quedado ninguna duda. Y si tienes alguna, quiero que me la dejes en los comentarios para que te quede todito clarísimo y así ya sepas distinguir todos los tipos de glitters. Aquí ahora voy a hacer una mezcla para mostrarte cómo es que se ven y explicarte otro poquito más. Y aquí lo único que estuve agregando es una cucharada de acrílico cristal por media cucharada de glitter. El primero que tomé es un iridiscente y quiero que noten que esta es una mezcla saturada, o sea que tiene suficiente glitter como para cubrir una base, pero en el caso de que agregaran un poquito menos de glitter, el tono se volvería un poquito translúcido. Los sobrantes los voy a estar recolectando para al final mostrarles algo. Vean, aquí va a ser la misma mezcla, una cucharada de acrílico cristal por media de este que es prismático. Este es semi translúcido, por eso es que cuando elegimos uno de estos colores y lo aplicamos, decimos, es que no se ve como yo esperaba. Y es porque los prismáticos así se ven. Así es que si tú le aplicas una base intensa o de algún color, se va a notar un poquito más el brillo. Aunque en persona sí se nota más, solamente aquí apagué la luz para ver si se veía un poquito más, luego la volví a prender y este tiene como un ligero destello más violeta, pero está muy hermoso. Ahora estoy realizando esta mezcla del metálico y vean que estoy utilizando uno de estos glitters para que vean que sí funcionan y se ven súper bonitos también. Ya lo aplico aquí, de hecho este color me encantó, es como un broncecito, como cobre, no sé, como bronce más bien. Y está súper hermoso, véanlo. Continúo con una mezclita más y en este caso va a ser igual una cucharada de glitter y medio de holográfico, este plateado. Este color es muy popular y está súper bonito también y vean cómo es que queda. Ya sabemos que los holográficos cubren totalmente una base porque son totalmente sólidos, pero a la vez que son sólidos son metálicos y además reflejan dos o más colores. Vean qué bonito se ve. De este también puede haber colores distintos. De hecho, he visto que se están poniendo de moda o están saliendo este tipo de holográficos, pero en colores. Así es que si llegas a ver un rosa, un azul o de otro color que se parezca a este, seguro que es holográfico. Por último, te comenté que recolecté todas las sobras de las mezclas que hice y de aquí vamos a sacar un compuesto para que comprendas un poquito mejor. La mezcla de varios glitters hacen un compuesto. Así que yo creo que ya estás lista para poder crear tus propios compuestos y también para identificar todas las clases de glitters que hay. Aquí te doy el último repaso. Este es iridiscente. Se puede ver de un color o de otro. Siempre son dos tonalidades. Este es el metálico, solo refleja su propio color y es súper sólido. Este también es sólido, solo que refleja varios colores. Este es el prismático, refleja los colores de un arco iris y si le aplicas una base de color, intensifica el brillo. Recuerda que esta teoría del glitter aplica para todos los tamaños. Y así es como terminamos esta clase número 1 de glitters. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva muchísimo porque yo creo que sí te va a servir. Y bueno, si te gustó esta clase y quieres ver más, déjame un comentario, déjame tu like. Pero sobre todo, si no estás suscrita, te invito a que te suscribas ahora y presiones la campanita de notificaciones para que te anuncie YouTube en cuanto yo suba mi siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga. Chao, chao.